empecé a pagar desde el primer momento. Nunca tuve la ilusión de salir en cada sorteo, nunca tuve. Siempre sabía qué decir, siempre se lo decía todo a Gustavo, cuando estuvo. Voy a ser el último judío de acá, Tario, pero la voy a tener. Nunca me hice ilusiones, nunca. Jamás tuve la ilusión de ver, mira que participé en sorteo y decía, vengo con la ilusión de sacarla. No, nunca. Nunca. Yo decía, bueno, cuando se cumpla la última casa, va a salir y ahí voy a tener mi casa. Nunca se me cruzó por dejar de pagar, siempre alentando a los demás que veía que se bajaba, que sea, pero bueno. Pero tenía ese instinto, ¿viste? Muy contento, la verdad. Bueno, se hizo larga la espera, pero bueno, acá estamos, en la casa. Y bueno, a disfrutarla. Bueno, yo arranqué aproximadamente 6 años y medio, hace más o menos. Bueno, esperar la casa, porque ya no se puede ya que digamos que pagas alquileres, que todo esto, cómo están las cosas. Lo único que esperaba era la casa. Bueno, nada. Muchas sensaciones. Contento, sí. ¿Y organizar ahora la fiesta, lo que se viene acá en casa? Sí, obviamente, a estrenarla. Van a caer todos ahora. Sí. Bueno, Manuel, muchas gracias y felicitaciones. Dale, gracias a vos. Gracias a Dios, aparte de que me trajo un nieto, ahora me tocó la casa. Gracias a él, vine con el pan debajo del brazo. Después de muchos años de lucharla, bueno, llegó. Es muy bueno. Y ojalá que muchos tengan las oportunidades, para que Arroyito es grande y necesita más viviendas. Tanto que lo esperábamos, tanto que lo decíamos por nuestros hijos, y gracias a Dios nos tocó. Y bueno, muy emocionado, muchas palabras para decir no tenemos, más que una alegría, un nudo en la garganta que desde felicidad. Ay, no, sí, muchas emociones, muy felices y nada más que eso para decir. Y no sé, ver cómo vamos a hacer para edificar y para que entremos, para que podamos entrar ahí en la casa. Tenemos nuestra casita propia y que es algo que hoy en día está muy difícil de tener, pero ya llegó, gracias a Dios nos llegó y tenemos el aliento de toda la familia por ahí que nos está esperando para festejar ahora, pero bueno, muy contento.